described and captioned media program. In the classroom and online, dcmp.org. Chula, tus admiradores no madrugan tanto. Bueno, no, mano, no. Las prácticas son mañana. Sí, te recojo en la esquina. Nos vemos. ¿Vienes a comer, niño? No, nana, comeré en la universidad. Buenos días, Pedro. Buenas, Luis. Verás cuando se enteren que tienes novio. No es novio, es un amigo. Novio. No les vayas a decir. No soy chismosa. ¿Se enfadarían mucho? Tu padre sí. A tu madre le gustará, pero como para dentro de 5 años. ¿Ya soy una mujer? Para tu madre una mocosa. De haber podido, te pone un adobe en la cabeza para no dejarte crecer. Buenos días, don Miguel. ¿El desayuno? Voy por él. Buenos días, papá. Hay que actuar rápidamente, don Miguel. No se preocupe, Luis. Está movida la corte en flor hoy mismo. La concesión no me la quita nadie. ¿No desayuna? ¿Viene a comer? No, Dominga, no creo. ¿Qué espera, Luis? ¿De qué sirve cocinar en esta casa? ¿Bueno? Es para mamá. Sí, ya iba saliendo. Como todos los días, a la esclavitud del salón de belleza. Estoy sin maquillaje y me traes una mascada verde. La rosa, no seas tonta. Ah, sí, por eso no te vi anoche. Ay, la nueva embajadora es un encanto. Sabe recibir, ¿eh? ¿Y ella le hace caso? Ay, qué venenosa. Sí, en la exposición nos vemos. Así me comentas lo tuyo con Enrique. Nos vemos. Revisa los vestidos. Tenlos listos a su hora y no te me equivoques, por favor. Ay, qué vida, Dios mío, qué vida. Dame la libreta. Salón de belleza, comida, exposición y la cena de esta noche. No sé cómo voy a tener tiempo para cumplir con todos estos compromisos. ¿Quién? Cuelga. Pero, mi vida, te juro que me vine a casa y me acosté enseguida. ¿Dónde? En la Reforma y con Margo. No es cierto.
Sí, mi cielo. Sí, mi vida. En 20 minutos estoy allí. Sí, ya estoy vestido. La manicurista mañana a las 8. Ah, llama al zapatero. Dile que a las 9 necesito aquí los zapatos de raso. No, ¿qué más quisiera? ¿Nadie come en la casa? Nadie. Solo la niña. Ay, qué hijos, Dios mío, qué hijos. Si a mí me llega a tocar una madre así, me voy de soldadera. Dominga. Perdona, hija, se me escapó. No le enseñes que te da tanto gusto. Hazlo esperar tantito, mujer. ¿Por qué no me llamaste? Preferí venir yo. ¿Y si hubiera salido? Jura que no me estabas esperando. Vámonos. Vámonos pronto. ¿Vuelven tus papás? En 3 meses más, yo creo. Recibí una postal de Roma. ¿Entonces no estarán aquí para la carrera? No, pero mejor. Mamá es remiedosa. ¿No te sientes solo sin ellos? ¿Solo? Tengo toda la casa para mí. Entro y salgo cuando quiero. Una vida a todo dar. Tienes razón. Yo con toda la familia alrededor puede que esté más sola que tú. Pero si tienes muchos amigos y no paras de ir a fiestas. Claro que voy a muchas fiestas. Y tengo un éxito de locura, para que te vayas enterando. Pero tú no estás en esas fiestas. Y tengo tantos deseos de estar contigo. ¿Cómo ahora? Lo que yo quiero es un hogar, Rafael. Una casa que no se parezca ni a la tuya ni a la mía. Y tener 5 hijos. Te asusto, ¿verdad? Sí, un poco. Tú eres demasiado seria. Para mí, tener ganas de querer es estar contento, reír. ¿Así? Así. Si te dieran a escoger entre el título de campeón y yo, ¿con quién te quedabas? Contigo, tonta. Mentiroso. ¡Rafael!
¿Nos vemos mañana? No, no sé. Llámame después. ¿Va a salir mamá? Sí, señorita. ¿Va a comer mamá en casa? ¿No ves? ¿Llevo aretes? Sí, el clip. Llegó tarde, seguro. Y no es mi culpa, ¿eh? No es mi culpa. Mi sacarina, María, las gotas de los ojos. No, si está visto, tengo que estar en todo. En cuando yo me descuido, el desastre. Saliste, hijita, qué bueno. Obrígala a comer, ¿eh? Dale leche. Pero no le des dulce, es horrible lo que engorda de azúcar. ¡María, mi sacarina! Ay, hijita, qué envidia me das. Comer aquí tan tranquila, bien solita. ¡Qué vida llevo, Dios mío, qué vida! Ven a comer. Te hice quesadillas. Llévame a comer contigo, Rafael. Pensaba empezar mi entrenamiento esta tarde. Hoy no, Rafael. Por favor. Bueno, ¿a dónde quieres ir? A cualquier parte. Lo que quiero es no estar sola. Ya sé. Vamos a mi casa. Compraremos algo por ahí y haremos la comida entre los dos. Quiero probarte a ver si sirves para cocinera. ¿Pero y los criados qué van a decir? Dije que no iba a comer. Seguro que no hay nadie. Bueno, si no sabes cocinar, iremos a un restaurante. No, vamos a tu casa. Te aseguro que te vas a llevar una sorpresa. ¿Una copa antes o preparas la comida ya? Haz un cóctel mientras yo empiezo. Suavecito, ¿eh? La cocina está ahí. Por nosotros. Se me fue un poco la mano. ¿En qué puedo ayudarte? En nada. Lo voy a hacer yo sola. Si no, después por abrir una lata dirás que lo has hecho tú todo. Está bien, está bien. ¿Quién te ha enseñado? ¿Tu madre? Mamá. En los días de su vida se ha metido a la cocina. Dominga, que es una maravilla. Qué orgullosa me siento de ti. En mi vida he comido tan rico. Caro, pero riquísimo. Tonto. Definitivamente me caso contigo. No puedo resistir tanta perfección. Creo que voy a tomar un coñac. ¿Tú también? Sí. En cambio, estando a solas, ya ves, pareces una eterna visión. Y la sangre como un cascabel me alegra el corazón. Si el amor es oculto, qué sencillo es querer y pasar por los labios.
Rafael. No hables, no te muevas. Se siente tan bonito estar así acostado sobre la hierba. Porque hemos comido en el campo. Y se ha hecho de noche. Y el aire está muy quieto. El agua del río va subiendo, subiendo. Sin vernos nos sentimos. Sabemos que estamos muy cerca. Sabemos que estamos juntos. Te quiero. Calla. Calla. Tengo que irme, Rafael. Debo irme. Sí. Tienes que irte. Debes irte. Si la gente nos mira pasar. Gracias por venir. Gracias porque me quieres. Gracias por vivir. Pero así no hay. Te llamaré mañana. Volveremos a salir. ¿Quieres? Sí. Pero no vendremos a casa. Es mejor no venir, ¿verdad? Siempre recordaré esta canción. Siempre. Y la sangre como un cascabel. Me alegra. Déjame ir, Rafael. Déjame. Si el amor es oculto. Sí. Tienes que irte. Debes irte. Y pasar. Alicia. Por los labios. El divino placer. De un cariño que sabe brutal. Y que puede callado decir, sin confundir el bien con el mal, la alegría de vivir. ¿Por qué estás a oscuras, hija? ¿Estás enferma? No, me dolía un poco la cabeza. Estuve demasiado al sol. ¿Te vi salir con Rafael? ¿Dónde estuvieron? En el club, Nana. Fuimos a nadar. Ten cuidado, niña. Mira que no todos los hombres son de pan de dulce. Tú eres buena, pero las mujeres tenemos mucha flaqueza. Cuando las hay, hay que cerrar la puerta. Porque la que se queda, esa acaba mal. Dos, era yo. ¿Y dejarse querer así, como tú dices, es un pecado muy grande, Nana? Dicen que hay otros más malos. Para mí ese es el peor. ¿Por qué? Porque no deja rastro. Se porta una mal y al rato se para delante de su madre con la frente sin señal. Si una no lo dice, nadie lo llega a saber. ¿Pero de qué sirve si lo sabe una? Si está vergüenza, hasta para llorar tiene uno que esconder. ¿Vas a cenar? Hazme el moño, por favor. Sí, papá. La cena era a las 10 y tu madre sin venir. Esto no es una casa, esto es un hotel. Eres tú el que casi nunca estás, papá. Porque tengo que salir para ganar el dinero que gastan todos ustedes. Las 9. Es capaz de no venir. Basta que sepa que tengo tanto interés. Justino, tráeme el saco aquí. No te preocupes, mamá llega siempre a tiempo. Pero cuando salimos llevo la vesícula en la garganta por los corajes que me hace pasar. Por eso a las 2 de la mañana yo ya no aguanto y ella parece que empieza a vivir. Ya está aquí, papá. Ayúdale, hija. No me grites. Llegaremos como siempre, a los primeros, con cara de venir del rancho. Ay, qué paciencia necesito, Dios mío, qué paciencia.
¿Qué sucede, papá? No te cases, hijo, no te cases. Mírate en mi espejo. No te cases, hija, no te cases. Mírate en mi espejo. Sepárame el baño. ¡Ah, no! Si tengo que vestirme con esa de juez delante, prefiero no ir. Eso es lo que tú quisieras. La mujer tiene que ir a donde va el marido. Ah, a todos los sitios donde tú vas. No te iba a convenir. Ahora me llevas porque quieres presumirles conmigo a toda esa partida de nuevos ricos. Pero al dinero que me dan a ganar estos meses no le haces asco, ¿verdad? Ya estoy cansado de que me pases por las narices los pergaminos de tu familia. Mira, no te atrevas ni a nombrarla, Miguel, ¿eh? Agradece que nos haga relucir a tu abuela. Entonces, ¿por qué te casaste con su nieto? Porque lo viste en camino de convertirse en millonario, con muchos pesos que ahora tu distinguida familia te saca hasta esculcándote de la bolsa si hace falta. Si es para salir a la calle gritando, ¡viva el pueblo! ¡Hipócrita! ¡Viva el pueblo! Y cuando vino Lord Timberley a México y conseguí traerlo a casa, se te llenaba la boca democráticamente llamándolo señor Timberley, para después decirle a tus amigotes poniendo los ojos en blanco. Es un duque inglés, ¿saben? Es un duque inglés. Un duque inglés al que le vendí caoba como para ser enterrado millones de veces. ¿A poco ya no te acuerdas de la comisión que tuve que darte por haberlo traído aquí? Ah, la que me vas a tener que dar si vamos a esa cena esta noche. Hecho. Pero ahora yo pongo mis condiciones. Te me vistes como una reina y te echas encima todos los brillantes. ¿Para que crean que te has casado con una ex vedette del Tivoli? No, querido. Me he visto de negro y llevo perlas. ¿Cuáles perlas? Estas, que me trajeron de la joyería. ¿Cuánto? Regaladas, 30,000. De acuerdo, pero te doy 20 minutos para vestirte. ¿Qué le pasa? No me acordé que estaba aquí. Te habrás asustado con tus ordinarieces y tus gritos. Cuéntale esta noche en la cena, tendrás mucho éxito. A lo mejor ya lo sabes. Ah, no, yo no lo había oído y es raro el cuento que no conozcas. ¿En qué carro vamos? En el tuyo, nos lleva el chofer. Decididamente quieres causar buena impresión. Nada sobra, aunque creo que contigo bastaba. Estás guapa, guapa de veras. Ay, qué bruto eres. Sí, bruto, bruto. Bueno. ¿Alicia? Rafael. Creí que en varios días no sería capaz de hablarte, de verte. Pero he presenciado una escena horrible entre mis padres, Rafael. Necesito verte. Verte ahora mismo. Pero estabas acostado. ¿Has podido dormir? Es que mañana temprano empieza el entrenamiento. Es muy importante, ¿comprendes? Sí, ya sé que no me has llamado por un capricho tonto. Pero podemos hablar mañana. ¿Casarnos? Quiero que me saques de aquí, Rafael. Quiero vivir contigo. ¿No te das cuenta, Alicia, que somos demasiado jóvenes? Después de esta tarde, somos ya un hombre y una mujer. ¿Esperar 1 o 2 años? Pero es que no comprendes, Rafael. ¿No comprendes? No, yo no quiero que vengas mañana. Ni ahora. No quiero verte. Pero Alicia. Alicia. No soy Alicia. Ah, eres tú, Rafael. Espera. ¡Alicia! ¡Alicia, te llama Rafael! ¡Alicia! Dile que no quiero hablar con él. No quiero. ¿Has oído? Dice que no quiere hablar contigo. Está furiosa. Es que no quiere que corra en la carrera. Sí, tienes razón, pero cualquiera les entiende.
Bueno, gracias, Pedro. Buenas noches. La niña no está. Pero... No está. Está bien, dígale que le llamaré esta tarde por teléfono. La señorita Alicia no está. ¿Desde dónde me estás llamando? ¿Con quién has salido? Estás llevando las cosas demasiado lejos y no te las voy a aguantar. ¡Alicia! ¡Alicia, contéstame! Y la gente nos mira pasar. Qué orgullosa me siento de ti. Pero así no hay entrega total. Nos murmuran así. En cambio, estando a solas y a veces, pareces una hermosa visión. Qué guapa se está poniendo tu la hija. Pero si es una niña, como un ¿tú crees? Cascabel, me alegra el corazón. Y el amor es oculto. Alicia, sé que eres tú, aunque no digas nada. Alicia, contéstame. Ya es mucho castigo. Quiero hablar contigo, Alicia, de veras. Tengo muchas cosas que decirte. De un cariño que sabe brutal y que puede callado decir. Sin confundir el bien con el mal, la alegría de vivir. ¿Puedo hablar contigo? Mañana, hijita, mañana. ¿No ves que estoy muy cansada? Es que es urgente, mamá. Una amiga mía ha hecho una tontería. ¿Qué clase de tontería? Pues, tenía un novio y... Te prohíbo que vuelvas a ver a esa muchacha. ¿Quién es? No te lo puedo decir, mamá. Es una amiga. Me ha pedido consejo porque no sabe qué hacer. Que le hable a sus padres. Y ojalá ellos hagan lo que haría yo. ¿Qué harías tú, mamá? Encerrarla en un convento de monjas para que le fomentaran una vocación religiosa. Pero es que ella se quiere casar. Con el novio. Un estudiante sin un centavo. Además de desvergonzada, tonta. No le falta nada a tu amiguita, ¿eh? Es que... después de lo que ha ocurrido, no puede casarse más que con él. Mira, hijita, más vale que te vayas a dormir. Y ya me has oído, ¿eh? Te prohíbo que vuelvas a ver a esa muchacha. ¿Y yo, mamá? ¿Tampoco yo podría casarme con un muchacho que no tenga posición todavía? ¿Y por qué me preguntas eso ahora? Para saber a qué atenerme si alguno me enamora. ¿Es que no me ayudarían ustedes si me quisiera casar?
Eso mejor se lo preguntas a tu padre, hijita. Él es el único que tiene dinero en esta casa. Y vete a dormir, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana. Papá. Papá. ¿Con qué puedo contar en el caso de que quiera casarme? Mamá me dijo que te lo preguntara. Ya entiendo. Tu madre le ha echado el ojo a algún sinvergüenza que ya anda relamiéndose con mi dinero. No se trata de nadie en particular, papá. Entonces te diré. El día que te cases, pienso darte una maleta con ropa suficiente para un mes. El resto que te lo dé tu marido. Don Miguel. Luis lleva bastante tiempo trabajando conmigo. Ya conoce mis ideas y las aprueba. ¿Verdad, Luis? ¿No es verdad que apruebas mi manera de pensar? Sí, don Miguel. Puntualizando el asunto, vámonos a trabajar, Luis. De algún modo tenía que defenderlos de las vanidades de tu mamá. Alicia, qué bueno que al fin me llamaste. ¿Qué pasa? Estoy enferma, Rafael. Quise que me acompañaras. Necesito ver al médico. ¿Pero aquí? Sí, tiene que ser aquí. Ven. ¿Su nombre? Carmen González. ¿Estado? ¿Soltera o casada? ¿Edad? 17 años. ¿Qué vas a hacer, Alicia? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer los dos? Es cierto, pero... ¿pero cómo puede ser una cosa así? Tú no puedes decirlo en tu casa, ¿verdad? No. Si tuviera aquí a mi padre, si tuviera alguien que... No te he pedido nada, Rafael. Pensé nada más que tenías derecho de saberlo. Por eso te llamé. Adiós, Rafael. Espera, Alicia, espera. Tengo que pensarlo. Una cosa así tengo que pensarla. Hubiera sido tan fácil decir, te quiero, Alicia, y no lo has dicho. Sí, te quiero, Alicia, te quiero, pero... Pero no sabes qué hacer. Y sin embargo, no hay más que una solución. ¿Cuál? ¿Qué pasó, Rafael? Nunca habías estado como hoy. Precisamente la víspera de la carrera. ¿Te sientes mal? ¿Estás cansado o qué pasa contigo? Me pasa que no tengo tranquila la conciencia. Avise a la señorita Alicia, por favor. La señorita Alicia está enferma. Ha dado orden de que no se le moleste para nada. Hazle pasar a la biblioteca, María.
¿Qué quieres? A ti, Alicia. Vengo a decirte que te quiero. Te quiero más que a mí mismo. No llores, Alicia. Por favor. Si lloras, no podré hablar. Y tengo muchas cosas que decirte. Hasta ayer creí yo que... porque uno se afeita. Porque tiene las manos grandes o empieza a ganar dinero y es un hombre. Qué ciego andaba. Cuesta mucho hacerse un hombre. Le oí decir a mi padre. A mí me han bastado dos palabras. Y una sola noche. ¿Un hijo? No, nuestro hijo. No he podido dormir pensando en él. Me he levantado y me he puesto enfrente del espejo. Ese tipo extraño que me miraba. Ese vanidoso que podía tener hijos. No era yo. No me parecía que fuera yo. He estado pensando en ti y en el niño. Ya no podía separarlo. No sé si te quería a ti porque ya empezaba a quererlo a él, o lo quería él porque ya nunca podía dejar de quererte a ti. Te dije que era torpe, que me costaba trabajo entender. Cuando he sabido lo que yo quería, comprendí enseguida lo que querías tú. Que fuéramos así, los dos tomados de la mano delante de nuestros padres, a decirle que voy a tener un hijo de ti y que vamos a casarnos. Era eso, ¿verdad? Sí. Eso era. Pero si se niega... Nos casaremos de todas maneras. ¿Y de qué vamos a vivir? No sé. Pero yo creo que un hombre que lucha por su mujer y su hijo... alguna puerta se le ha de abrir. Y yo que creí que te quería, Rafael. Y es ahora... ahora cuando... ¿Quieres que les hable hoy mismo? No. Mañana tienes que correr. No sería un buen entrenamiento. Pero la carrera no me importa, Alicia. Te lo juro. Pero a mí sí. Quiero que corras y que triunfes. ¿Sabes por qué? Porque la primera fotografía que le enseña a mi hijo... ha de ser la de su padre triunfando en algo. Aunque sea tan poco como una carrera de motos. ¿Irás? Sí. Y desde ahí vendremos y hablaremos los dos con mis padres. Si creen que con dos gritos nos van a poder meter en un rincón, qué chasco se van a llevar. Que le interesara el deporte de Luisa. Hay tantas cosas que no conocen de mí en su casa, Pedro. Quiere acompañar a Alicia en unos momentos. Tengo que ver a un amigo. Le voy a decir que estamos aquí. Qué mañana tan hermosa, ¿verdad? Sí. Hace tiempo que no la veía sonreír así, Alicia. Tanto se me nota que soy feliz. Me gustaría que me pidieran cosas. Hoy sería incapaz de negarle nada a nadie. ¿Aunque fuera muy importante? Aunque dependiera el futuro de una persona de lo que usted pudiera contestar. No lo entiendo, Luis. Alicia, tan torpe soy. ¿O significo tampoco que no se ha dado cuenta de que yo... Por favor, Luis, Alicia, siga. Hace mucho tiempo que la quiero. Sé que su padre me estima lo suficiente para aceptarla. Déjeme que la busque alguna tarde que podamos hablar... para que nos conozcamos mejor. ¡Alicia! Te lo he traído para que le desees buena suerte. Vamos, Alicia.
Rafael tiene poco tiempo. Faltan solo unos segundos para la salida. Buena suerte, Rafael. Si con eso no ganas, que te bañen. Segunda llamada para los competidores de la siguiente categoría. Ándale ya, champón. Segunda llamada para los competidores de la siguiente categoría. ¿Y Luis? No sé. Deja, niño, yo sé.
Los primeros quereres son siempre tristes. Aquí me quedo contigo. No tengas miedo. No me voy. ¿Esa música, mamá? Ay, claro que no, hija, me parece horrible. Pero voy a la ópera con Toño. Y llenándome los oídos de tambores, la Traviata me parece después maravillosa. Todavía lo voy a necesitar, Luis. Quédese a cenar. Pedro, quita ese disco. ¿Vamos, Lidia? Por favor, dame un poco de tiempo. Salgo como mamá y trataré de pedirle a ella. Sé comprensiva. ¿Nani? Pero si estamos todos, ¿a qué se debe este milagro? ¿Dónde está Alicia? Se acostó ya. No se sentía bien. Buena ocasión para que pongas de manifiesto tu amor maternal. ¿Por qué no te quedas a cuidarla? Porque no tiene nada. ¿La has visto? No, pero sé lo que son las jaquecas a su edad. Las madres tenemos una cierta intuición. Además de lo que pasa en esta casa, no se me escapa nada, aunque tú no lo creas. Dale una de mis pastillas para dormir. En mi cuarto hay. Están en... Están regadas por todas partes, ya lo sé. Tengo la impresión de que le hacemos poco caso a Alicia. Creo que haría falta distraerla. Tú podrías hacerlo, Toño. Yo tengo otras cosas en qué pensar. Me vas a hacer el favor de ocuparte de Alicia, Teresa. Pero, ¿es que no me ocupo? Pues desde hoy te vas a ocupar un poco más. ¿Te gusta, hija? Sí, mamá. Bonita compañía te has vuelto. Te vas a hacer el favor de no seguir pensando en ese pobre muchacho que ni siquiera llegó a ser tu novio. Ven. Alicia, ¿puedo hablar con usted? Es que voy a salir con mamá. Ya no tarda en bajar. No le entretendré mucho. Simplemente quiero decirle adiós. Don Miguel me ha dado una nueva muestra de confianza. Me envía como gerente a las oficinas de Monterrey. ¿Por mucho tiempo? Quizá definitivamente. Perdóneme, Alicia. Aquella tarde cometí un error imperdonable. Es usted quien debe perdonarme, Luis. Me porté tan mal esa tarde. Lo dejé con la palabra en la boca. ¿No podía darme usted una contestación más clara?
Es usted quien pidió ese cambio de trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Se va usted por mí? Lo que dije aquella tarde sigue siendo cierto. No digo que la querré siempre, pero tardaré mucho en volver. No se vaya, Luis. No me gusta que sea por mi culpa. Gracias, Alicia. Soy demasiado orgulloso para contentarme con una simpatía compasiva. Sé que debo irme. Adiós, Alicia. ¿Querrá escribirme alguna vez? ¿Deseaba usted entregar este regalo para la tómbola de caridad? Qué amable, muchas gracias. Soy de la comisión de recepción, señorita. Deseo entregarlo personalmente a la señora presidenta. No se moleste, señora. Yo mismo le avisaré a mamá. Está bien. ¿Estás loca al venir aquí? ¿Crees que no me voy a saber comportar? Te he dado ya demasiado tiempo. No es posible esperar ni un día más. Solo vine a traerle un regalo para su tómbola a tu mamá. Avísale. ¿Quieres? Por favor, Dani. Por favor. Déjame hablarle primero. Déjame prevenirla. Pero no le habías avisado ya. Date prisa, entonces. A las 7 tengo que modelar. Mamá. Y eras tú el que se creía tan listo. ¡Estúpido! Por Dios, mamá, líbrame de ella. Que no hable con papá. Dile que pase. La señorita de Barzac, mamá, viene a traer un regalo para tu tómbola. De muy buen gusto. Qué amable. Deja en paz a tu hermana. Tiene un montón de tarjetas que escribir. Tú eres el que estorba, hijito. Creo que nos hemos encontrado ya muchas veces en sociedad. En casi todas las presentaciones de colección. Pero, naturalmente, no habíamos sido presentadas. Sí, claro. Usted es Nanette, la modelo más interesante de México. Ojalá todos en su familia pensaran lo mismo. A Toño le queda un tanto que aprender. Sé que usted es su amiga. ¿No ha sentido a veces la impresión de estar jugando con un niño? Si Toño la oyera. ¡Qué humillación! Él que se cree tan hombre ya. Conmigo por lo menos ha puesto tanto empeño en demostrarlo. Con las consiguientes consecuencias, naturalmente. Naturalmente. ¿Por qué te vas, mi vida? Los invitados no tardan en llegar y no has terminado aún. Quédate. Perdone. ¿Decía usted? Iba a hablar de la catástrofe que resulta para una modelo los meses que tiene que vivir sin trabajar. Entiendo. Quiere usted pedirme una especie de indemnización, ¿verdad? Quiero irme de México inmediatamente. Pero los viajes son tan caros ahora. ¿Y la criatura? No volviendo yo a México, no tendría tampoco por qué venir. Siento mucho tener que tocarle la fibra sentimental, señora. No sé cómo pedirle perdón por hacerla abuela. ¿Y si me negara a continuar con esta conversación? Me vería en la triste necesidad de terminarla en el despacho de su marido, acompañada de un abogado. No, por favor. No mezclemos a mi marido en esto. ¿Cree usted que 3,000 pesos serían suficientes? ¿Qué pretende? ¿Reírse de mí? No sé qué he oído sobre una ley o un artículo que habla sobre los extranjeros indeseables en este país.
Claro que yo soy muy ignorante. Pero mi marido, que tiene mucha influencia, está muy bien enterado. Quizá haya usted oído hablar de... De las muchachas que suelen poner al otro lado de la frontera. Pero los nombres de los que las envían suelen conocerse algunas veces. Para evitar ese último y pequeño inconveniente, es por lo que le he ofrecido los 3.000 pesos. Claro que no es para viajar en avión, pero... Se trata de... De su nieto, señora. Si me habla usted al sentimiento, estoy perdida. ¿5.000? ¿10? Muy bien. Recibirá usted el dinero en el aeropuerto en el momento de salir. Allí firmará un documento lo suficientemente claro. Gracias. Me voy conmovida. No sabe cómo me recuerda a mamá. Ahora comprenderás por qué te obligué a quedarte. De los hombres es fácil defenderse, lo hacemos casi por instinto. De las mujeres es mucho más difícil. Hay que empezar desde muy niñas. Ay, debe ser tardísimo, yo todavía sin acabar de arreglar. ¿Qué pasó, Teresa? ¿Qué pasó de qué? Voy al aeropuerto a buscar a mi prima Laura. Tú también irás a recibir a tu madrina. Pero mamá, es tan aburrida. ¿Aburrida? La única persona que quedó rica en toda mi familia. Dile que te hable de sus rentas, verás cómo te divierte. Arregla el cuarto de la señora Laura. ¿Está listo hace 3 días? Ya. Ya. Todos los años viene la primera semana de este mes. Llama a tu hermano. Te he pedido que no me mezcles en esto, papá. Y yo quiero que las tonterías de tu hermano sirvan por lo menos para que tomes experiencia en casa. Ay, por favor, Miguel. No te pongas en plan de padre de la patria. Pater familias es más que suficiente. Te he mandado llamar para hacerte saber la decisión que hemos tomado. Desde hoy irás a trabajar a la oficina todo el día. Por las noches trabajarás aquí y este año presentarás tu tesis. Y no recibirás un solo centavo ni de mí ni de tu madre. Pero papá, ¿de qué voy a vivir? ¿Y para qué quieres dinero si no vas a tener gastos? Ya te enseñaré yo a buscarte distracciones de 10.000 pesos. Y tú cuidado con ablandarte y soltarle un solo peso. Piensa que en el fondo tú eres la culpable. ¿Yo? Sí. Por no haber sabido educarlos como me educó mi madre y domesticó a mi padre y a todo el que se descuidaba y entraba en mi casa, porque aquella sí era una casa. ¿Y crees que es buen ejemplo que me hables así delante de ellos? No, si son ciegos, si no se dan cuenta, si no ven. ¿Cuándo te has enterado de sus gustos? ¿Cuándo les has preparado una comida? ¿Cuándo les has dado confianza para que vengan a contarte sus preocupaciones? ¿Y tú, Miguel? ¿Tú no tienes nada que reprochar? No, yo no. Yo he tenido que salir a ganar el dinero, y ahora el dinero se gana en la calle, luchando. El dinero tiene menos importancia de lo que parece. Para mí sí lo tiene. Primero porque me casé con alguien de tu familia, y luego porque quise lo mejor para la mía. ¿Y lo has conseguido? No, claro que no. Pero desde ahora todo va a cambiar en esta casa. Ya empecé contigo, después irán los demás. Ahora vete de aquí. Es que no vamos a hablar de nada más. A esa criatura que puede ser su nieto y mi sobrino, van ustedes a ignorarla. A mí me importa mi casa, ¿te enteras? Tienes razón, papá. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Aunque se me hace que en esta no iba a sentirse muy a gusto. ¿Te estás atreviendo a juzgarme a mí? No, papá. A eso no me atreveré nunca. Es mi hermano el que me da asco. Sí, tú. ¿Qué clase de hombre eres que te dejas manejar como un pelele? ¿Qué quieres que haga, estúpido? A ver, ¿qué harías tú? Sí, Pedro. ¿Qué hubieras hecho tú? Lo primero, saber si ella realmente me quería. ¿Y después? Después aguantar. Y no dejar que me quitaran esa criatura. ¿Y si no fuera tuya? Si de veras quería la madre, quedarme seguramente con las dos. ¡Cállate, Toño! ¿Pero has oído lo que ha dicho? Sí, y me gusta. Este ha salido a mi casta. ¿Conoces tú a esa mujer? No, tía Laura. ¿Y
cuánto estaría dispuesta a pagar por mi hijo? Bastante. Lo educaría naturalmente. Naturalmente. Comprendo. Una vez pagadas las cosas, el vendedor pierde todo derecho sobre ellas. Hasta el de la curiosidad. El niño viviría en mi casa. Todos le querríamos. Por favor, díganos. Creo que eres lo único bueno que hay en tu familia. A ti voy a hablarte con sinceridad. Voy a tener un hijo, pero no es de Toño. Es de un canalla que se fue anoche en cuanto supo lo poco que pude sacarle a tu familia. ¿Puedo saber el motivo de tanta franqueza? Ella no me entendería. Usted sí. Hubiera podido venderle mi hijo fuera de quien fuera. Ayer tarde lo hubiera hecho tranquilamente. Pero con dinero no puedo reconquistar al hombre al que quiero con toda mi alma. Porque ese dinero llegaría demasiado tarde. En cambio, ahora sé dónde está. Y voy a buscarlo. Con la única arma que le queda. El chantaje de la sangre. Sí. Sería capaz de todo por tenerlo otra vez. De eso sí estoy segura que usted no sabe nada. Algo. Gracias por su franqueza. Y buena suerte. Eres una idiota. Debías quedarte todo el año, Laura. No sabes qué buena influencia tienes sobre los míos. Hacía meses que no se veía esta sala tan concurrida. Papá, he hablado con tía Laura de un proyecto. ¿Y a ella no le ha parecido mal? Ni bien. Te he ofrecido simplemente hablar con tus padres. ¿Y eso? No te preocupes, no es nada serio. Alicia quiere hacer un curso de perfeccionamiento en idiomas. Si ustedes quieren, yo le pago el viaje. Gracias, Laura. Los gastos de mis hijos los pago yo. ¿Cuándo se te ocurrió esa idea? Hace mucho tiempo, papá. Solo que no me atreví a decírselos. Pedro lo sabía. ¿Recuerdan que les dije que Alicia necesitaba distracción? No, sola no te vas. Podría acompañarla yo, papá. ¿Y a ti quién te acompaña? ¿Podrías ir tú? ¿Yo? ¡Qué disparate! Cuando mucho puedo acompañarla una semana. Bueno, justamente tengo que comprarme alguna ropa. Pero eso desde luego cuando Laura no estuviera aquí. Entonces te quedas aquí. Alicia. ¿Qué te pasa? ¿Estás paliducha? Es que estoy un poco cansada. Mejor me voy a acostar. Gracias, tía Laura. Buenas noches. ¿Tan pronto te vas a dormir? ¿Estás mala? Algo te pasa a ti. Te veo muy rara. Figúrate que se me ha metido entre ceja y ceja averiguar el porqué de muchas cosas. Por favor, Nana, déjame en paz. ¿Qué puedo hacer, doctor? ¿Qué puedo hacer? Decírselo inmediatamente a sus padres. Tiene que decidirse. Dentro de un mes será ya imposible que lo pueda ocultar. Mi padre es un hombre muy violento. Me haría sufrir inútilmente. A mamá se le ocurrirían las ideas más descabelladas. Tiene que haber alguna forma, doctor. Por favor. Espere usted aquí. La doctora Ramos dirige la sección de maternidad. Ella podrá ayudarla. Ayúdeme, señora. No espere un milagro de mí. Lo único que puedo ofrecerle es discreción cuando tenga a su hijo aquí en el hospital. Después, o quizá antes de que nazca, pueda encontrar unos padres de adopción para la criatura. No lo vería nunca, ¿verdad? No. Si usted se decide a entregar a su hijo a otras personas, pues yo creo que es lo mejor. Entonces, ¿de qué sirve dejarlo nacer? En el momento de llegar al mundo se me estaría muriendo ya. Porque ni siquiera en ese instante me lo dejarían ver. No,
Es mejor verlo desaparecer desde ahora. ¿Para eso ha venido usted aquí? Sí. Ha cometido usted un gran error. Aquí salvamos vidas. Intentamos salvar vidas. No cometemos asesinatos. ¿Le parece a usted fuerte la palabra? Pues el mismo delito es matar a un hombre que a un niño de 10, de 3, de 2 años o... Pero claro, lo que no se ve parece que no existe. Sin embargo, si yo pongo mis manos sobre su vientre, tengo la seguridad de encontrar una palpitación de vida. Las radiografías, he visto crecer y crecer esos cuerpecitos que no conocen todavía la luz. Sé que existen con tanta fuerza. Cuando se han recibido desnudos en estos brazos, aún antes de empezar a respirar, hay que llamar a asesinato a lo que la gente considera solo una pequeña mutilación. No tiene usted ningún derecho de hablarme así. Es cierto, perdóneme. No debo hacerle consideraciones de orden moral. No tengo derecho. Pero sí tengo el deber de prevenirla de ciertos peligros. Venga conmigo, por favor. Ella también trató de deshacerse de su hijo. Y como pudo ocurrirle a usted, como ocurre casi siempre, cayó en manos de una comadrona sin escrúpulos. Cuando nos la trajeron, era ya demasiado tarde. ¿Y ese hombre? Es su padre. Un hombre que de pronto tiene que afrontar un escándalo mayor que el del nacimiento de un niño. Y además decírselo a la madre, que todavía no sabe nada. ¿Qué debe hacer una mujer cuando va a tener un hijo? Hincarse de rodillas y darle gracias al Señor por haberla considerado digna de la maternidad. ¿Y si esa mujer no tiene derecho a ese hijo? Hincarse de rodillas y pedir humildemente perdón por su pecado. Y cuando haya sido absuelta, levantar los ojos al cielo y darle gracias a Dios por haberla considerado digna de la maternidad. ¿Y si su familia le vuelve la espalda? Entonces debe pensar que con ese amor Dios le da la oportunidad de redimirse, y volviéndose al hijo del sufrimiento debe decirse que en él está su gloria. Pero ese hijo la juzgará algún día por su conducta. Nadie juzga lo que ama. Y si ella se entrega totalmente a su criatura, si hace de su vida un sacrificio de amor, no temerá tener que pronunciar algún día la palabra perdón. ¿Quieres que hable con...? Ha muerto. Entonces deberá enfrentarse sola con la verdad. ¿Quieres que sea yo quien hable con tu familia? No atentes contra una vida que empieza. No atentes contra una indefensa criatura de Dios. No, padre. Pase lo que pase, no atentaré contra él. Thank you.
abren las cortinas, las ventanas. Aire a este cuarto. No, madrina, por favor, no. Hace 3 semanas que no sales. Vas a vestirte ahora mismo y vas a salir conmigo. No puedo, me duele mucho la cabeza. Abre la cortina, Domingo. Le duele mucho la cabeza, señora. La luz es mala para la jaqueca. ¿Dónde está Teresa? Salió temprano. Entonces me vas a hacer el favor de llamar al doctor inmediatamente. No quiero ver al doctor. No tengo nada. Un dolor de cabeza, quizá de cansancio. Con un té de hierbas la pongo buena en un minuto, señorita. Deje al doctor tranquilo. La niña se va a vestir y la acompañará. Te espero en la biblioteca. ¿Hasta cuándo crees que lo vas a ocultar? Hacía falta esta casa de Tócame Roque para que no se dieran cuenta. Pero tu madrina está menos ciega. No tardaré en comprenderlo. Y si no lo dice ella, lo digo yo. Dios mío. Un hijo. No tengas miedo. No pienso decir nada. Me di cuenta a poco de llegar. ¿Sabes? Para mí una mujer que espera una criatura es como si tuviera luz. Lo sé antes que nadie, antes que ellas mismas quizá. Te he dicho que no tengas miedo. Mañana mismo recibiré un telegrama urgente que me obligará a volver a casa. Le pediré a tu madre que me acompañes, que estés conmigo unos meses. Nos llevaremos también a Dominga. Acabo de comprar una finca muy apartada. Tendrás allí a tu hijo. ¿Y después? ¿Y después? No te preocupes de después. Yo me ocuparé de todo. Ahora duerme. El viaje será pesado. Tienes que descansar por él. Dijo 20 minutos. Estoy muy cansada, tía. Cada vez me siento más pesada y me aburre dar vueltas inútilmente. El doctor dijo 20 minutos y te faltan 6. Levántate, tienes que caminar. ¿Por qué me cuida tanto? Sé que no me quiere. Lo sé. Sé que no le importo. Es mi verdad, por el niño. Cuando hayas terminado tu ejercicio, te sentarás a cenar. No tengo hambre. No importa. Tienes que comer. ¿Los huevos están frescos? Sí. Esta leche no ha hervido bastante.
filosóficamente le contesta, pues mira, hijo, no lo sé a ciencia cierta, porque yo tengo 11 años de casado y sigo pagando. Y pensar que en la casa no sobraba el tipo este. Eso era en la casa, pero aquí me parece muy chistoso. Me divierte mucho, me hace reír. Pero es que no entiendes que caminaría 100 kilómetros por ir a un cine, por ver un anuncio luminoso, un tranvía. Es que no comprenden, ya no puedo más. Me ahogo aquí. Ten paciencia, hija. Ya falta poco. Sí. Que nazca de una vez. No. Dame. No tengas cuidado. No le pasará nada. Es más fuerte. Por su culpa estoy aquí. Así. Iré a bailar todas las noches con todas las orquestas, a todos los cabarets. Dejaré que me enamore todos para después reírme en sus caras. ¡Me divertiré! No puedo más, Ana. No puedo más. Mamá, no me quiero morir. No me quiero morir. Dominga, que vayan a buscarla. ¡Nana! ¡Nana! Ve ya, Juan. Pronto, por el amor de Dios. ¿Quieres ver a tu hijo? No, no quiero verlo. Niña, me ha hecho sufrir demasiado, ahora y antes. Lo odio, no quiero verlo. Ha nacido en mis manos, es mío. ¿Mío? Thank you.
¿Vas a consentir que te lo robe? Es tu hijo, tuyo. ¿Ella lo quiere? Va a registrarlo como su hijo. ¿Con quién iba mejor? Contigo, que eres su madre. ¿Y crees que yo lo cuidaría mejor? ¿Que lo iba a querer más? Ahora no, ya lo sé. ¿Por qué no sabes aún lo que es mirarse en los ojos de un hijo? ¿No lo has querido ver? ¿Dónde está tía Laura? Donde siempre, junto a la cuna, mirando a la criatura con ojos de loca. Cuando un cariño así no viene de la misma madre, algo tiene que tener de malo. El rencor, Dominga. El rencor de más de 20 años. El único hombre que quise me dejó cuando tenía tus años. Debió secárseme el corazón porque no he vuelto a querer a nadie. Pero las ilusiones no se me habían secado. Y yo quería un hijo. Es para lo único que he sido mujer. Con los años esa ilusión dejaba de mí. Entonces te vi con otra vida dentro. Y ahora esa vida es mía. Solo mía. Pero lo robado no es de uno. ¿A dónde vas? A traerle a su hijo. A ver si después que se lo ponga en los brazos, sigue callada cuando usted dice que es suyo. Será mejor que no lo vea, Dominga. Así si algún día tiene remordimiento por esto que hace ahora, será un remordimiento sin un rostro detrás. Volverás a tu casa. Serás la señorita Alicia otra vez. Con tu experiencia nadie podrá burlarse de ti ni engañarte. Y tú serás la que tenga la fuerza. ¿Cuánto vas a gozar y a divertirte? Yo te daré todo el dinero que tú quieras. Podrás viajar, reírte del mundo. Tienes razón, Ana, tienes razón. Es lo mejor. Porque voy a pagar el resto de mi vida por un error de unos minutos. No le hagas caso. ¿Cómo quieres que ella entienda tu problema y el mío? ¿Qué vas a hacer? ¡Deja al niño en su cuna! Nada de lo que te diga te hará cambiar de idea. Lo sé. Sé que se lo vas a dar. Pero al menos le vas a ver la cara una vez. ¡Míralo! No tiene nada de ti. Se parece al padre. ¡Míralo! Se parece a Rafael. ¡Míralo! ¡Llévatelo! ¡No quiero verlo! ¡Llévatelo! ¿Por qué has hecho eso? Para que en mucho tiempo no pueda dormir tranquila. ¿Quién le dijo que llegaba Alicia? Usted, don Miguel. Es verdad. Condenada muchacha. No debía haberla dejado ir, pero su madre se empeñó. Como Laura es rica y los muchachos pueden heredarla. Sí, ya lo sé. ¿Que no le da gusto que mis hijos hereden? No es eso, don Miguel, es que yo... Ah, ¿quiere usted a Alicia con una maleta de ropa nada más? Pero, don Miguel, yo no... Usted llegó hace una semana y me ha preguntado por ella no menos de 20 veces. No ponga esa cara, hombre, se la doy. Si la quiere, se la doy. Su madre, que todavía sueña con recuperar títulos de nobleza, rabiará un poco, pero de ella me encargo yo. ¡Hable, hombre! ¡Diga algo! Es cierto, don Miguel. Hace tiempo que quiero a Alicia, pero no creo que ella tenga ningún interés por mí. En cuanto llegue, se lo preguntaré. No, don Miguel. Por lo menos eso déjemelo hacer a mí. María. ¿Ha llamado a todo el mundo? Sí, señora. Lleva eso a la recámara de la señorita. Desempaca todo y extiéndelo bien. Luego vienes a ayudarme a vestir. Buenas tardes, Luis. ¿Y tú por qué no estás en mi despacho? Lo llamé yo. Alguien tenía que acompañarme a comprar las cosas para Alicia. Ay, hemos encontrado divinidades. Y Toño entiende mucho de vestidos de mujer. Ah, claro, qué tonta, ya ni me acordaba. Bueno, ¿y qué le compraste tú? Algo que no deben tardar en traer. Creo que está llegando. Vengan a ver. ¡Qué padre! ¡Precioso! Déjala que se divierta. Buenas noches. Buenas noches.
Salud, Luis. Salud. ¿Bailamos? Alicia, ¿no quiere que mejor platiquemos? Sí. Venga. ¿Por qué me trae aquí? Porque se estaba agitando demasiado, le hace falta descansar. ¿Y si no quiero? ¿Regresamos? ¿Por qué es usted tan serio, Luis? ¿No le gustan las bromas, verdad? No. ¿Y si yo le dijera que siempre le he tenido afecto? ¿Pensaría que es una broma más? Esta vez no lo es, Luis. Han sido horribles estos meses. Aislado, sin saber nada, sin atreverme a preguntar. ¿Y usted, Alicia, ha logrado olvidar? ¿Olvidar? Cásese conmigo, Alicia. Le juro que la haré muy feliz. ¿Por qué no, Luis? Quizá usted signifique la solución definitiva de todos mis problemas. De todos mis problemas de muchacha tonta que tiene miedo a vivir. Dentro de unos meses volveremos a hablar. Entre tanto, me ha de prometer que tiene que callar si me ve entrar, salir, ir a fiestas, bailar. Tener paciencia. ¿Acepta? No. Lástima. Alicia. Sí, acepto. Estoy segura de que lo voy a querer. Quisiste tanto, tanto como yo te supe adorar. Felicítame, Nana. Me voy a casar. Pero el fracaso fue tratar de comprendernos sabiéndonos tan distintos tú y yo. Por eso traigo el alma desgarrada, pero sin lágrimas nos diremos gracias por el coche, papá. Muchas gracias por esta fiesta tan maravillosa, mami. Gracias por aceptar esperarme, Luis. Luis y yo hemos decidido comprometernos. Pero no seremos novios hasta dentro de 6 meses. ¿No te parece que hubieras debido consultarme? Por lo que veo, a tu padre sí le has pedido consejo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Pero de qué hijo estás hablando, Laura? ¿Del mío? No, no lo he tenido yo. Pero es más mío que si hubiera salido de mí. Me ha costado demasiado conseguirlo. Entiendo. ¿Has adoptado un niño? No. Pero lo voy a registrar como si fuera mío. Con todos mis apellidos. Así nadie podrá quitármelo. ¿Dónde está el niño? ¿Qué tiene que ver Dominga? Lo dejé en el hotel con su nana. Poco después llegó Dominga y se lo llevó. Ya antes de que naciera tenía usted miedo de lo que yo pudiera hacer. No es su hijo y no lo volverá a ver nunca. Puede que ya esté con su padre. ¡Dominga! ¿Qué has hecho con el niño? ¿Qué has hecho con el niño? Thank you.
Dámelo. No, tía. Es hijo de él. Es lo único que me queda de Rafael. Es mi hijo, mamá. Tu padre, Alicia. Ven. Gracias, Dominga. Sí, papá. Es mi hijo. Perdóname. Me has hecho mucho daño. ¡Miguel! ¡Papá! ¡Papá! Hazlo, papá. Me lo merezco tanto. Debería echarte. Será nuestra vergüenza. Pero no quiero que se vaya, Miguel. Los quiero aquí. A los dos. Si se lo pidiera otra vez, se casaría conmigo, Alicia. No. Estaba decidida a engañarlo. Pero no pude hacerlo. No puedo imponerle un hijo que no es suyo. Pero es que yo estoy decidida a adoptar a ese niño, Miguel. Puedo llevármelo. Le daré todo lo que tengo. Todo será suyo. ¿Qué más puedes desear para tu hijo? Así podrá casarse con Luis. Tendrás a otros hijos suyos. Llegarás a olvidar. No me quites la única esperanza de ternura que tengo, Alicia. ¡Él me la quites! Sé cuánto lo quieres, tía. Pero no puedo dártelo. Ahora, si quieres, vente conmigo. Viviremos las dos para él. Será como si tuviera dos madres. Hija, no querrás irte. No. Pero nunca volveré a ser la que fui. Este mundo en el que he vivido apenas si volverá a verme. Me dedicaré a mi hijo. Y nunca trataré de casarme. Alicia. No, Luis. No sería honrado. No sería honrado que se casara contigo. Solo porque el matrimonio es una solución. He luchado mucho en la vida por darles una posición, por hacerlos ricos. Y llegó un día en el que comprendí que apenas si tenía familia, es que el dinero no importa para nada. Entonces pensé en ti, Luis, y en ella. Esperé que entre los dos me dieran una sombra de hogar. He deseado verlos juntos, pero no así. Si los hijos muchas veces tienen que pagar por los errores de los padres, es que nosotros también tenemos el deber de sostenerlos cuando se nos caen de entre los brazos. Tu hijo vivirá aquí, Alicia. Esta será su casa. Apenas si darán ocasión para pagar mi culpa, papá. Un día dije que era demasiado soportar tanto sufrimiento por el error de unos minutos. Ahora lo entiendo mejor. En un segundo se le quita la vida a un hombre. Y hay que pagar años y años por ese segundo. En un segundo una criatura comienza a existir. Y también hay que pagar por ese instante, con toda una vida. Un día me dijeron que bastaba una noche para que un hombre se hiciera hombre. Ahora acabo de aprender que hace falta un hijo y toda una vida.
para que una mujer se haga verdaderamente mujer. The Described and Captioned Media Program provides services designed to benefit students who are blind, visually impaired, deaf, hard of hearing, and deaf-blind. These services include a library of free loan described and captioned educational media, a clearinghouse of information related to educational media access, a gateway to internet resources related to accessibility, and a center for training and evaluation of any service provider desiring to appear on the DCMP's approved lists of description and captioning service providers. There are no user registration or service fees. Visit the DCMP at dcmp.org. The DCMP is funded by the U.S. Department of Education and administered by the National Association of the Deaf.